Obviamente son puros discos de freestyle. Que hay unos discos y no sé. Deja y torna a mesa. Sí. ¿Qué toca discos tenés? Hay un tenis. Un 1200 en AK3. 1200. Simba. Una belleza. Ah, que ese fue del hermano mío, porque él se maneja pelón face. Es el estilo de freestyle, sí, ¿no? Es romántico. Lo que estamos hablando la vez pasada es como un estilo de Colombia aquí. Profesor, ¿qué fue lo que me dijo alguien? Que era como el grupo Niche en electrónica. Más o menos. Pero sí, empieza la razón. Qué hijo de puta. Es movido. Este es romántico, pero es movido también. Más. Y lo bueno también del freestyle es como la variación de todos los ritmos que tiene. Usted, por ejemplo, escuchaba de ahora, del LP, se veía toda la diferencia que había con este tema, una diferencia muy grande en los ritmos. Esa versión de Prometí Amarte es muy buena, ¿no? Se acabó el amor, hazme sentir esos caminos también. Sí, ok. Cada me dijo, veo, no te sabes esta canción de Lil Susi, la que es en español, y yo, sí, yo me la sé, claro, ¿quién no se sabe esa canción? Entonces me dijo, bueno, entonces le voy a tirar la instrumental que yo la tengo y usted la canta. Y yo cogí el micrófono y luego estábamos en un garaje de una casa, solamente habíamos que tres personas y empecé a cantar la canción de acuerdo con la instrumental y pues empezó todo el mundo a llegar. ¿Y qué pasó? Que yo terminé de cantar y todo el mundo empezó, ¡ah, no sé qué! Y Alex, que es mi mejor amiguito, él vino y me dijo que me abrazó. Yo no lo conocía ni siquiera. Y él me dijo, usted tiene que cantar freestyle. Y yo, no. Pues yo era por molestar aquí y tan charros. Y me dijo, no, en serio, usted tiene que cantar. Prométame que usted no nos va a dejar morir el género. Mira, era, vos estabas tocando, ¿cierto? Y vos veías al frente pelados, literalmente unos ñeros, casi que llorando y cantando las canciones como cual loca arrebatada escuchando la voz de Colombia. Eso era lo que vos veías, o sea, literal, eso era. Y ellos ni sabían que estaban cantando, yo creo, pero eran felices. Y cuando vos estás tocando, vos sos DJ, vos pones una canción, lo que vos veías en esa época, eso no se volvió a ver. Vos metías una canción de las reconocidas, hermano, eso se quería caer. Literal. La hay videos. No sé. La gente se arrimaba llorando. Que con esa canción me acuerdo que no sé qué, o que mataron al parcero, o que la canción de no sé quién. Llorando en la tarima. ¿Ustedes qué es el freestyle? Es lo mejor que hay en la vida. Para sí. Mí. Claro. Estando Dios, mi abuela y mi mamá, es algo muy importante en mi vida, es algo que está siempre ahí presente. Entonces me le arrimé a un parcero y dice, ah, parce, ya. Cuando él saca ese man un CD así todo elegante, es que no, vea, pille, pero originales, ¿no? Yo con copia de ese marica con original. Ah, entonces yo dije, no, las weas, yo no, yo esa.
empezar a empalparme. Ahí es donde yo empecé a trabajar aquí en el Banco de Bogotá del Poblado. Y ahí era la nómina de DJ Boone y de Miss Time.